to let it go. Baby, you got to let it go. You got to let it go. Baby, you got to let it go. Hey, muy buenas a todos, aquí yo soy de Galicia. Bienvenidos a un nuevo directo. Hoy estamos con el señor... se me ha cambiado la pantalla, ¿no? Bienvenidos. ¿Qué pasa, loco? Aquí yo... Estamos bien sin habitual. Como ser... Sí, pero hoy no te pillan cenando. No, hoy por suerte ya he acabado antes. Si no me habrían visto comer... Bueno, venía diciendo hace unos minutos. Ay, me ha cambiado la pantalla, qué cojones. No. ¿Como un gorrino o gorrino común? Esta. Como un gorrino común. Sí, Diego, como un gorrino. Como un gorrino. Como un gorrino común. Eso, no como un gorrino extraordinario, un gorrino extraño, un gorrino difícil de ver. No, no. Como un gorrino común de los ordinarios. Bueno, le damos, ¿no? Chicos, estamos en Islas Bakufu. No sé dónde carajo. No, pero espera, espera, que creo que Jesús se une. Jesús, ¿te unes? Creo que sí. ¿Tienes? Pues le he dado. Hay que volver para atrás. Tengo que volver a crearlo, entonces. PSMK Pontevedra 780 Santiago Narón y la Cap. Hostia, Fimesito, ¿quieres jugar, Fimesito? No le va a dejar entrar. Está la partida empezada. No, pero entonces quedamos. Hay que ir para. Me gustaría empezar. Me rindo yo. Pero no te rindas, concha. Yo creo que entré, ¿no? No entras. ¿Ves un mapa ahí? Ah, no, no te vemos. ¿Cómo se ven los que están guardados? No sé, me rindo, José. Y ganas. Le dan clubis por esto. Venga, va a ser una partida fácil para ti. Voy a rendirme. Mapas. Ah, vale, aquí. Me rindo sin haber empezado. Te rindes sin haber empezado. Concha, que tengo... Sí. Hola, hostia, la puta virgen. ¿Qué tal? Pero este hombre no era el que no... Pero este hombre no era... Llegas rapidísimo a casa. Es una maravilla. No, aún no llega a casa, aún no llega a casa. Acabo de salir del curro, tío. Ah, acabo de salir del curro, me acabo de meter en el coche. Hostia, pensaba que había salido... No me pongas música, cabronazo. Pensaba que había salido y media y había sido por la autovía 150. No. Aún no salí. Nada, me pasaba para saludar un ratiño. Pues saluda, que estamos en directo ya. Luego no sé, igual echarle un poquito más ahí. Vale, ¿y qué hacemos? ¿Esperamos por Diego? No nos da tiempo, Diego, ya estoy en directo ahora. No, si yo tampoco debería jugar, que mañana me tengo que... Me vienen a recoger a las... Venga, meteros ya. Tenéis el código ahí. O sea, jugar y ir jugando vosotros. Mientras, yo piro para casa. Y nada, si da cuando llegue me meto ahí y charlamos un ratiño. Sí. Sí, yo no te lo voy a decir tampoco. Muy bien. Tienes el código ahí, los dos. Y nada. Todo bien, ahí por la farmacia, los dos, ¿verdad? Como se nota que Diego está en el teléfono, pero bien. Muy bien. Métete, Diego. Sí, voy ahora. Todo bien entonces por el curro, ¿no? Todo bien en general. Sí, ¿no? Me parece todo bien, sí. Muy bien, Diego. Pues a ver si eso, espero que nos veamos. Este fin de semana, qué bien. Y sí, bueno, si hace buen tiempo me puedo acercar a Cambados. A mí... ¿Puedes decir ahora mismo el nombre del sitio que no se está escuchando? Dile lo otro, dile...
¿Sabes? Este fin de libre. Bueno, ya volví otra vez a poner el audio, O bueno, igual el viernes. Yo si el viernes hace buen tiempo y estás trabajando en Cambados, me puedo acercar. Bueno, vale, tío. ¿Te parece bien? Pero, ¿te parece bien? Sí. Susi, bueno, métete. Lo mismo que le dije a José de ir a Cali. Dilo ya, dilo, que ya está silenciado otra vez. Sí, ya volví a poner el audio. Uy, ya me iré comentando dónde es el sitio y todo eso. Sí, claro. Pero sí, y no eso. Bueno, ahora voy a tirar ahora para Casiña y cuando llegue me meto lo nuevo, ¿vale? Métete. Y si libras el martes, que no creo, pero si libras el martes, vente para Vigo, que espero que tiene ahí Lorena un examen. Ya, ojalá, pero no. Me gustaría, pero no. Jesús, ¿eres capaz de meterte o no? Ya nos gustaría. No, tengo que currar ahí, tío, pero bueno. Bueno. Nada, pasarlo guay ahí. El señor Tilteos. Y tú pásalo guay también. Sí, pasarlo guay en Vigo. Bueno, eso. Ahí está, vale, ya entró. Que subo Casiña y hablamos, vale. Muy bien, muy bien. Jesús, por Dios, ¿qué nombre te has puesto? Gracias, tío. Y eso, en un cuarto de hora, 20 minutillos, estoy en casa. Ya, bueno, sabes lo que el nombre que se acaba de poner Jesús. Aprovecha que debe ser de día, más o menos. Ya me conecto, vale. Más vale que no sepas el nombre que se acaba de poner Jesús. Luego ya miraré. Venga, chicos, en un rato nos vemos, ¿vale? Venga, pórtate bien. Un abrazo. Hasta ahora. Hombre, tenemos un pito mojado aquí. ¡Pito! Bueno, ¿hay algún cruce desde abajo? ¿No? ¡Qué putada! ¿Qué hacemos aquí? Es un mapa un poco extraño. No hay cruces, ¿eh? Lo que se ve se está viendo. Pimesito, ¿qué? ¿Otra como la de ayer? Pimesito. ¿Y esta isla de abajo? ¡Uf! ¡Hostia! ¡Lol! No entiendo esto. No, Diego. Jesús, en este tenemos 5 minutos en cada uno, ¿eh? Por eso no te asustes. 5 minutos, ¿qué? Que tenemos 5 minutos para hacer los movimientos y 5 de banca. Me he arrepentido. Vale, yo creo que ya lo tengo. Yo me he arrepentido ahí en último momento de lo que estamos haciendo. Es que a mí me dan. Este mapa me impone ya. De primera ya me está imponiendo. Y siempre. También. Pero si tengo que hacer como haces tú, Diego, me distribuyo por todos lados. Me ofusco. Tú irás para. Ya va a perder. Diego ya va a perder, ¿cómo se llama? Banca. Va a perder banca ya en el primer movimiento, madre mía. Venga, nada, ya puse los 4 primeros, que son los que importan. Y ahora el resto al show, porque total no valen nada. Aquí. Bueno, igual sí que valen. No lo sé, ¿no? Vale la pena, Diego, porque si te separas mucho, lo has liado. Sí, yo estoy ahí. Espaciando mi semilla. ¡Hostia! Pues. Aquí es sin niebla, joder, siempre no digo que jugamos en. Y entonces no hay ningún secretismo. Sí que hay secretismo. No, o sea, ya vemos dónde estamos. No hay la S. ¡Hostia! Te acabo de ver, mierda. Hombre, claro que me ves, no me vas a dar. No, pues no estaba pensando que estuvieras ahí. Ah, pero si no se para. Si se ve. ¿Qué pasó? Nada, ¿qué pasó? Que hay que hacer los movimientos ya, que Diego y yo ya está. Yo por lo menos ya los hice. Las primeras. Joder, no. Diego, te has tirado la maldita Bartol, ¿eh? Yo sí, yo aquí. Bueno, el pito ya está encima, ya subió el pito para arriba.
No, esto sí y esto, a ver. Bueno, Diego, hoy acaba con los 5 minutos. Bien, hombre, no, tranquilidad, nada. Me haría mucha gracia que se te acabara el tiempo de la banca. Solo podrías jugar 5 minutos y 5 minutos y 5 minutos, bueno. Ya lo hice a propósito para que las partidas sean presionantes. ¿Presionantes? Presionantes. O impresionantes. No, presionantes. Presionantes. Presión antes. De nada. Presión antes de nada. Claro. Tengo un móvil del año de la pera aquí, chaval. Que si llega a funcionar, molaría, guau. Un GL, un GL. Un GL del año de la pera. Y un Icon. También. Icon peregrino. Icon peregrino. Ah, que es Pito el que no se movió. Pito, ¿qué hace? ¿Pito? Un momento. ¿Cómo que no te entra? Un momento. Que se te va a acabar el tiempo. No, tío, aún le quedan 2 minutos. Aún le queda casi la mitad del tiempo. Pero hay que presionar a la gente para que. No presiones. Show todo. Me cago en Dios. Bueno, puto Diego, ya estás tocándome los cojones. Tío. Qué rapidez. Pues yo aquí estoy un poco empantanado, ¿no? Tú siempre estás empantanado, Diego. El empantanamiento. Esto toca con esto. Sí. Ping. Pam. Toma. Ping. Pam. No hace algo. Sirve para algo esto, sí. Sí, pero a mí me va a costar salir de aquí, ¿eh? No es un mapa que me chifle muchísimo. No es feo tampoco, ¿eh? El mapa no es feo, pero bueno. A ver qué carajo sale de aquí. Y Jesús se puso a mi lado. Ese es un problema. Jesús, Diego se va a mover con la parte de arriba. Diego se va a mover con la parte de arriba y nos va a joder. Eso te lo aseguro yo. Ya tiene 12. Pues quiero joder. Así que intenta ir por las islas laterales. Y dejarme a mí moverme por donde me dé la gana. Porque literalmente a Diego no lo paramos, ¿eh? Porque Diego tiene un huecazo allá arriba que me ha roto. Allí voy yo, pero al final dije, mira, no voy a ir por ahí. ¿Qué nos vamos pues, a joder? Tuve suerte ahí, ¿eh? Que no me tocó nadie. Ya, esa es la suerte. Show todo. Joder. Mi mamá, me tenéis escarallado, ¿eh? Buena. Esa es buena, buena. Si tenemos que hacer team, él y yo. Mierda, cara. Me ha dado Dios en hostia, puta. Me estoy haciendo un llavo seguro. Ay,
Es que ahora no te es tan fácil, ¿no, Diego? Ahora ya no soy yo. Ahora ya no soy yo solo. Esos de ahí abajo. Esos de ahí abajo no los veo bien, no, ¿para qué te voy a mentir? ¿Para qué te voy a mentir? Jesús por abajo, Jesús por abajo. Tú, no me ataques a mí. Tú no me ataques a mí, ataca a Diego. Nos veo en una situación descompuesta. Ya. Tenemos que frenar a Diego. Después ya lucharemos tú y yo. Pero tú y yo. Jesús, tú por Fukuma. Tú vete por Fukuma. O sea, por la parte de abajo del castillo. Yo me encargo de la parte de arriba. No. Es un castillo. ¿Dónde leche? Si al final lo de jugar en equipo tampoco es que vaya muy allá. Porque me estoy asustando. Vale, creo que ya está. Vale. Vamos a ver. Es lo que falta aquí. Yo no voy a necesitar defenderme de Diego, Jesús, déjame ese 3. Baja para abajo, anda. Métete ese 4. Y yo me cojo el 3. ¿Qué te parece? Tú vete por la parte de abajo y vete por las islas laterales. Y ya está. ¿Cómo se las...? No es que puedo mover este, no, ahora mismo no sé. Si haces clic en... cuando vas a atacar, haces clic en territorio y te debería salir flechas. Debería. Diciéndote dónde puedes mover. Arriba, en los botones de arriba. El que ponen en la flecha para afuera. Ya se le olvidó. Este hombre ya se le olvidó. Yo creo que ya lo tengo todo. Y no me dejas. Ya estás, estás, Jesús. Y bueno, te dice que no pusiste a todos. Sí. Ya le saltó aquí el cacharro, desapareció el cacharro instantáneo. Pero yo creo que ya puse todas las que tengo. Si le das al botón de más, a la izquierda, a ver si más. Te pone. Yo vi que le saltó, o sea que debería de tener todo puesto. Sí. Buah, Diego, estás jodido, ¿eh? En ese lado estás jodido. Es que me pone turn 3. Claro, porque le tienes que dar tú. Una vez le des a Watch o a lanzar, no sé cómo fue, atacar, ya te salta. Yo antes ya te vi sin el icono, ¿eh? Ahora sí, antes no. Antes no. Haz la estrategia porque si no nos va a venir a reventar. Pues nos reventamos entre tú y yo. Qué raro dejaste el de abajo. el de abajo. Sin poner, Diego. El de abajo. Sí, no, es el de abajo. El de abajo, no el de arriba. Yukihimo, jo. Jinjo, Yukihinjo. Puerta Yukihinjo. Puerta del de abajo. Puerta de abajo. Venga, Susi, que te quedan 24 segundos. Te vas a empezar a consumir tiempo real de banca. Y ese tiempo te vendrá bien para el final. Ahí está, bueno. Jesús, te dije que me dejaras ese 3. Me cago en Dios. ¿Qué estoy haciendo? Se puede ir a algún sitio. Si me tengo que empezar a defender de ti, es que ya está jodido el sistema. Ya se jodió el sistema. El sistema. Sí, el sistema se jodió. Porque... Sí. Mm.
Es que estamos muy jodidos, Jesús. Te estás tirando encima mío ahora. ¿O no ves que Diego ya está creciendo? Diego está creciendo, hay que pararle los pies ya. Vosotros también podréis crecer, ¿no? Claro. ¡Qué cabrón! Acabo de ver el mensaje. ¡Carroña! ¡Ah, que te sale marcado si escribes! Vale. ¡Carroña, me cago en tu coña! ¡Ah, ya cogiste la puerta de abajo! Yo voy ahora, ¿eh? Uf, qué jodienda. Dios, qué mapa más chungo. Merda. Tú, muévete pa' aquí. Gilipollas, ¿qué estás haciendo ahí? Se me quedó este gilipollas ahí. Buah, qué difícil. Show. Cabrón. Diego ya entró. Sus, ¿por qué me estás atacando? ¿Qué hace con 8 ya? Se... Jesús, lo que tiene gracia este juego es que te tienes que distribuir para poder llegar antes a los sitios. ¿Entendiste? No es bueno atacar de primeras. Es que no se entera este hombre. Jesús. Toma, ¿no querías un regalo? Joder, ya tengo a Diego encima. De verdad, qué pesado, ¿eh? A Diego le gusta ser pesado. Es broma, ¿eh? ¿No ves que tienes todo...? A ver... Jesús, escucha, tienes una parte de mapa para ti solo y en el momento que yo empiezo a subir el nivel, te puedo ir a por ti y vas a perder tropas. ¿No entendiste? Creo que no se dio cuenta, Diego. ¿Eh? No se dio cuenta de él. Claro, de que... David. Es que tú fíjate cómo está haciendo. Está yendo solo por abajo. Tiene que ir por arriba también. ¿Cuánto man... cuánto...? Nah. Es que ya verás cómo se la lió. Mierda, y este no lo moví. No, este no se movió. Buah. Es que estás tú ahí, Diego. Va, me quedo ahí. Cabrón, no puede ser. Diego, no puede ser. Cierto. Lo que estoy viendo no puede ser cierto. Sí, pues lo vas a hacer. ¿Ves, Jesucito? Por dejar que Diego haga bonus, nos va a ganar. Y pedazo bonus que tiene este hombre aquí. Hombre, Jesús me quitó tres territorios. Es que me está atacando, este tío es tonto. Él hizo lo que... Ya, pero es que me está atacando. Me está atacando. ¿Entiendes?
Si me está atacando ahora, no le puedo. No es normal. No, si hacéis equipo, me crucéis, claro. No, pero es que me está atacando a mí. ¿Entiendes? Ya. Me está atacando a mí. Querrá. Bueno, ahora se ha metido dentro de un sándwich. Claro, pero es que la cuestión es. Si me quiere atacar. ¿Entiendes? Igual no lo entendió así. Igual entendió que tú eres su enemigo también. Claro, pero joder, tío. De primeras no atacas al. Intentas recoger todo lo posible sin atacarse. Y tiene maneras de moverse sin atacar. Es que me hace mucha gracia. Pues tomar por culo. Yo también lo voy a atacar. Ahora que tengo que meterme en un maldito sándwich. Hola, Yago, ¿qué tal? Yago, tienes que echar una mano a este hombre. Uf. Es que me está atacando y tiene medio mapa para arriba para no atacarme y me está atacando. Porque le gustan las hostilidades. Sí, las hostilidades, pero la cuestión es que se va a joder a sí mismo. Porque le voy a empezar a atacar a él por debajo, ya verás. ¿Pero a quién te refieres con este hombre? ¿A Diego o a Jesús? A Jesús. Tiene medio mapa por arriba. Tiene medio mapa por arriba libre y me está atacando a mí. Donde Diego ya tiene 40 ejércitos y ya no puedo hacer nada. Jesús, si quieres ataca, pero conquista también, no te olvides. Es que eso es lo que está haciendo, está atacando sin conquistar nada. Pues conquista, conquista, que si tienes más refuerzos. ¿Y qué tal? Cabo ¿qué tal andáis? ¿Qué da la partida? Pues... Diego con 40, yo con 18 y Jesús con 14. Podríamos compartir pantalla. Vosotros sí le podéis compartir pantalla, porque yo en directo. Sí, si alguno comparte pantalla desde el teléfono puedo verlo. Ay. Vale. A ver. ¿Cómo es la cosa? Yo espera, un momento, espera. Vale. Pues tampoco estamos viendo. Se va a ver lo mío también. Me pasó. Que me llevé un susto de cojones. Porque yo pillara la cosa de la skin gratis de lava. Y no hiciste las misiones. Y decía, pero qué cojones, no la tengo, no la tengo. Luego descubrí que había misiones que hacer y dije, ah, vale. Y ya estoy cerca de completarlas todas. Solo me queda la de la tormenta y me quedan 8 o así. Ya, bueno, tengo nivel 200. Ya, porque lo tienes comprado. Entonces tienes bonuses y movidas. Mentira. Y más cosas. Misiones diarias. Árbitro comprado. Yo de los omnichips y todas esas movidas. Madre mía, estoy muerto, tío. Porque Diego me está cerrando a mí. Lo haré, tío. Lo de la skin esa la conseguiré. O sea, es jugar como 4 o 5 partidas y aún quedan 8 días para que acabe la temporada y ya la tengo. ¿Qué, chicos? No salís de esa, Coño, me cago en Dios. Tomar por culo, voy a... ¿Alguien está? Ah, no está compartiendo a nadie. Estoy en Twitch. Twitch. ¿Puedo compartir? ¿Si comparto a Josep en el directo o algo? No, no debería, porque... No, en el de José no, lo podría ver yo. Vale, vale. Oye, desde Discord. Vale. El problema es que no puede haber directo de José y a la vez y... Claro, claro. Pues ya está, ahí te lo comparto. A ver, a ver. Cagón. Pero quieres darle, que no. Me está atacando. Bueno. Jesús pues quiere hacer este daño. Este es un mapa random, ¿no? Que dijiste. Uno que dice cosas, sí. Joder. Puto Diego, ya estás a tocar los cojones ahí también. Ay, Dios mío, estoy muerto, chaval. Hostia, ¿y ese que pone pato? Pito. Pito. Ah, ese es Jesús. Sí, es Pito Jesús. Buah, casi no se distingue. Le puedo cambiar el color, creo. Casi no se distinguen los colores. Distingue de Jesús un poco, pero... Bueno, Diego es el que más tropas está pillando, o sea que parece que Diego tiene las de ganar. ¿Le cambié el color a Jesús? No. Sigue teniendo el verde este. Pues eres. No sé cómo llamarlo.
azul. No sé, es como esmeralda fosforito, no sé. Una cosa rara. Tenemos un momento que tiene la caja con ese mismo color. ¡Dos naranjas! ¡Hostia! ¡Coño, que puedo poner a Jesús con naranja! No, voy a poner a, Jesús. Bueno, es que prácticamente ya ocupé todo. Ya solo tengo que atacar ahora. Sí, atacar a Jesús, a mí no. Diego. Pero sí, es que ya no... Es que Jesús vino por mí a muerte, me cago en Dios. Su puta madre, tío. Te están haciendo sándwiches, bueno, José. Sí, ya lo veo. A mí me he hecho también debajo, José. Sí, pero es que fíjate que queda medio mapa y está atacándome a mí seguido. Acabo de... No sé cómo estoy vivo. Pues no hay ninguna risa, Jesús. Porque estás dejando que crezca a Diego y podías crecer tú y atacarle por el lateral. Es que a mí a Jesús no me puede atacar. Pero, es que se vino a atacarme solo a mí. Yo intentando... ¿Cómo querías que me atacase a mí? Pues yendo por fuera. Por el... Cago en Dios. Voy a morir, sí, pero ¿qué? Que tienes que... Jesús muere matando. Sí, pero bueno, ya lo mato yo, pues tranquilo, tranquilo. Voy a buscar la manera de matarlo, me cago en Dios. Si Diego tiene 43, ya tiene el doble. No me digas. Claro, es que yo crecí sin resistencia por ahí. Es que esa es la cuestión, eso es lo que hay que intentar no hacer. Diego, mira, Jesús tiene tu color. Uno este, que tuve más dedicado. Jesús tiene tu color. Así sacrificó. Yo no me voy a atacar, Yo ya tengo todo preparado. Pues dale. Sí, atacar. Literalmente es lo que estás haciendo. Ni se defiende, ataca. Esto va a ser una maldita sangría, ya verás. Eres tú, Yago. Merda. Tomar por culo, cojones. Me cago en Dios. Sí, Yago, si me pegó tú, me cago en Dios en toda la hostia puta. Tú estabas... Sí, sí que estabas, ¿no, Diego? Cuando jugamos con los ajedrez en el mapa es enorme. Ah, sí, sí. Uf. Demasiado grande. Dios, es que era impracticable, joder, era imposible. Era muy grande y yo quedé perdido. Tú estabas bien, ¿eh? Sí, me sorprendió, tío. Recibía y el... ¡Queda un minuto! Sí, sí, tú tenías unos números altísimos. Sí, sí. No sé cómo, pero... Diego. Sí, voy. Iba a la Galicia. Sí, Diego, ya está. Tío. Faltas tú. No, yo cuando me encontré contigo ya es que ya me vi perdidísimo. Tenías unos números muy... Yo usaba la barrita esta de meter las tropas, porque meterlas de una en una era impracticable, tío. Iba lagueadísimo y no había forma. Entonces, yo uso el teclado a veces. Ya, pero yo ni siquiera... Yo digo, uso la barra esta y al carajo, ya, porque si no es que ni me da tiempo a mover, tío. Claro. Sí que da tiempo a mover, tío. Ah, ya, es verdad, de repente tengo 120 tropas o 140 y el tiempo es una mierda, porque pusieron 3 minutos y es como... Sí, pusieron muy poco. Ay, me cago en Dios, estoy muerto, tío. Solo un minuto para mover. Puto Jesús, su puta madre, tío. Y se ríe. Seas cabrón. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Tocarme los cojones? Bueno, estás acostumbrado a eso, ¿no? No. Joder, nunca me vi tan encerrado con esta mierda, tío. Ya, me pasó a mí en una partida que jugué el otro día. No, es que Jesús sigue sin extenderse hacia afuera. Sigue sin extenderse hacia afuera. Ah, ya. Y claro, me está atacando a mí directamente. ¿Qué quieres que haga? Hay un bonus ahí de 5 que lo tienes para ti. Qué bonus. La ciudadela esa con un templo. Conquista todos los territorios y obtienes 5 tropas más. Tienes que conseguir el bonus porque... Sí, yo estoy muerto ya, puto pito. Te viene bien. Toca en el pito. Y ahora, bueno, bufo, ¿verdad?
Pues no sé. No, es que ya estoy muerto, olvídate. Lo que tenía conseguido. Puedo hacer lo que. Con Dios en todas las tía puta. Ahora viene Diego por mí, claro. Estoy bien. No voy por ti. No, es que Diego, tú estás creciendo. Tú estás creciendo, yo me quedé en el mismo sitio. Sí, claro, o sea, hay que intentar conquistar territorios todos los que se pueden. Claro, pero es que esa es la cuestión. A mí ya me jodió la partida porque yo no puedo crecer. Buah, Diego, me parecen curiosos tus marcadores. ¿Mis marcadores? O sea, ¿cómo coloco las tropas? No, arriba, los que tienes ahí, las páginas que tienes ahí para acceder rápido. Sí, bueno, cosas que... Buscan. Voy a poner cómo jugar con un matado. Buah, OSM, ¿qué es, tío? Esto es de una conferencia que hubo. ¿De escenografía? Sí. ¡No le des! Sí, ya perdí, yo ya perdí, ya. Buah, ya, tío, ya, pensaba que te iba a sustituir la pestaña y es como. ¡Ah! No, no, le di a. Con control. Me ha pitado. Hostia. Es que estoy muerto, tío, qué puto asco. Mueve, mueve, mueve. Hostia, no le eches una mano a él, coño. Ahí va. Yo no le estoy diciendo nada. Solo le digo que mueva, que si no se va a quedar sin tiempo. Tiene 5 minutos de banca. Pero en total va a ganar, porque Jesús ya me atacó a mí en media partida. Es que no es normal. Lo primero es moverse. Intentar no atacar a la gente, porque si no estás perdiendo tiempo. A ver, a veces ocurre que si lo ves muy claro... Pero es que ¿cómo lo vas a ver muy claro? Metió a 8 donde yo podía meterle 8. Pero sigue teniendo zonas por donde defender. Y ahora vienes tú y limpias todo el tablero. Vale, yo creo que ya tengo todo. ¿Quién falta por mover? Voy a... Diego. El bicho, sí, el bicho. Madre mía, jódete. Sí. Ala, ya me quedé con 9. Felicidades, Jesús. Yo no sé cómo juega este hombre, pero bueno. Yo juego a matar o a morir. Pues no se juega así, Jesús. Es que yo ahora ya no puedo hacer nada. Mira, me voy a retirar ya de la partida porque... ¿Qué voy a hacer? Si me atacas a mí, solo a mí, no tiene gracia el juego. Primero hay que coger territorio. Yo ataco todo. Mentira, pues me estás atacando a mí inteligente. Si no estás cogiendo los laterales, ya te hubiera dado tiempo. No le veo las tropas de Diego, qué cabrón. Uf, 65. Ah, esto se ha cargado. Olvídese, señor Cuesta. Pues es que... ¡Oh, qué putada! Es que tampoco puede pasar por ahí. Diego va a venir a por mí porque no puede pasar por ahí por arriba. Pues no... Va a tomar peso. Menudo jugador más traijar. Falta ya agua aquí, en la partida. Vale, yo ya tengo todo. Yo puedo ver mi story. Sí, ya está, la partida ya es felicidad del Diego, ya ganaste. Bueno. Literalmente ganaste porque Jesús me está atacando a mí. No es ninguna risa, tío. Te puedes ir por arriba y casi le podías haber atacado a Diego. Yo sé todo lo que se mueve aquí. Sí, tú también te mueves. Tío, que estoy
Estoy atacado por una de 25. Tócate las narices. Me están poniendo ahí. Oroki Seudar. Pues sin de comer. Sí. Sí, yo dentro de poco vais, también. Hasta luego. Acabar conmigo, total, ya estoy muerto. Y te quedaste en el sándwich. No, y en el sándwich y me seguirá atacando Jesús. Adiós. Sí, adiós, ya, ya veo. Adiós. Ya veo. Ahora tiene el astro porque tenía yo las tengo. Esto es dejar que Diego gane. Ya tiene 75. ¿Dónde le vas a hacer tu daño con 14? Es que no lo entiendo, tío. Primero intentas buscar las tropas hasta que llegues a 50 casi. Si llegas a 50 estás bien. No, hasta luego. Y ahora va Diego a dejarme ese 0, que está ahí al lado del 10, para que me duela. Dice, mira, aquí tienes uno. Te lo voy a dejar aquí, porque no tienes nada que hacer. Tío, yo intento que el sufrimiento sea el menos posible. No soy un sádico. Ya, pues estoy muerto. Es que, mira, ya te entro, ¿ves? Ya te entro por la parte de arriba, Diego. Eso es lo que me estaba refiriendo yo. Cago en Dios. Creo que ya... No. Estoy más muerto que Muertín y su puta madre Recortín. Vale, yo creo que ya tengo todo. Express Music. Madre mía, Express Music, ¿te suena eso? Yago. Express Music. Lo voy a decir al revés. Express Music, madre mía, que decían que era un super audio, que no sé qué, que no sé cuánto. Uf. Bueno, pero sí, claro, hay que intentar ir por los bonos. Es que esa es la cuestión. Yo estaba yendo por los bonos y me tuve que empezar a defender de este hombre. Y en vez de ir los 8 para el sitio que tenía que ir, pues me tenía que defender. Pues un consejo para ganar más tropas. ¿Y cómo quieres que yo le haga? ¿Me dejo matar? No, tú te atacaran por... A ti te empezaron a atacar por dos lados, entonces nada. Sí, pero es que Jesús aún hubiera tirado ese lado donde estás tú, de la isla de arriba del Toyoto. El hermano de Toyota, el Toyoto. Tío, por Toyoto... podía haber ido este hombre perfectamente. Yo solamente ataco. Pero que eres un burro. En este juego no se trata solo de atacar. Pero, a ver, lo cierto es que tu posición también, José, la tu... ¿Diego? ¿Me oí? ¿Diego? Hola. Ah. Hostia, qué susto. Quedaste en medio de los dos. Y... Ya, pero es que la cuestión es también esa. ¿No es así? Sí, quiero. Fui atacado por los dos lados. Los bonos son todo, ¿no? A morir de Jesús, venga.
morir, te voy a tomar por saco, ya está. Estoy fastidiado. Normal, fastidiado, normal. Si no te estiras, no te estiras, no te estiras. Una vez te atacan ya no te puedes defender. Y es lo que me hiciste a mí. No, pues ya estoy muerto ya. Qué puto asco. Diego, acaba con nuestro sufrimiento, anda. Cárgate a Jesús. Sí. No. Me olvido de algo. Esto, joder, no está haciendo nada. Mira, que si ya tiene 100. Es que de verdad. No lo entiendo. No entiendo. Si tiene 180. Si tenía 100 y poco. Si ya tiene 100, nos vamos a la mierda. Directamente. Tienes que coger territorio, subir territorios y defenderte. Pero defenderte cuando poner tropas, no atacarlas. Es peor que las ataques sin control. ¿Cómo me gustaría que Jesús acabara muriendo el primero? Diego, dame ese gustillo de... Yo me extiendo uniformemente en todas las direcciones. No puedo. Pero sí, eso, pillar bonus, pillar más tropas. Sí, pero ya pillar bonus es imposible. Ahora no. Y ya era imposible, ya lo había pensado. Oh, Dios. Pues ya está. Felicia, Jesús, lo has conseguido. Ahora ya Diego solo tiene que atacar. Diego, a por Jesús, no a por mí, a por Jesús. Mira, ya estamos los dos con 5. Felicidades, ya no tenemos ni un solo bonus. Ni un solo bonus. Y Diego, a la siguiente ya tiene el bonus de 100. Madre mía. Es que tiene. Normal. El día que jugaste conmigo, normal que perdiéramos. Normal. La cuestión es ir cogiendo territorios e intentar no atacar. A veces atacar no está mal. Sí, pero depende, me ataco con 8 y donde yo le puse 8 delante y después ya me depende jodí. Depende cómo se vea uno. Yo no lo vi. Ahí va otra foto más. Este me va a dar. Sí, sí que me va a dar. Te mando otra foto, Yago. ¿Y qué vas a hacer con 5, Jesús? Nada. Morir, pues no tiene gracia. Que sepas que la partida no duró ni una hora. Y normalmente nuestras partidas duran más. No, ahora que vas a hacer nada. ¡Pum! ¡Hala! Tomar por culo. Ya me mató Diego. Diego, no me mates. ¡Qué cabrón eres! No hay dolor. No puedo tirar a estos tíos abajo. Vale, el último turno, ¿no? Tiene pinta. Bueno, no sé, es que no es escurridizo. Cosas muy raras en estos turnos. ¿Qué quieres que yo haga? De pronto aparece por un sitio rarísimo. ¿Qué? Yo el capo de ti, joder. Espera. Ese no me lo puedo quitar. Madre mía. G
Jesús, estás muerto tú, yo, tú antes que yo. Es lo que espero. Y te lo mereces, cabrón. Te lo mereces. Normal. Yo lo hice, lo hice bien. No lo hiciste bien, lo hiciste mal. Porque ya viste que Diego se empezó a ascender y yo fui a por Diego y no le ataqué. ¡Hala! ¡Felicidades! ¿Qué te pareció? ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Me cago en Dios! Es que Cross hace eso, pues se va escurriendo. Yo me escurrí lo suficiente para que tú no me tocaras. Espera, déjame hacer mi sueño hecho todavía. Ya que no tengo la de la puerta de abajo, déjame poner la de la puerta de arriba. ¡Hala! Todo para ti. Que yo quería puerta abajo. Puerta de abajo, no, está en la puerta de arriba. Jesús, derrotado. Pues se jodió. Jesús se jodió porque no sabe jugar. Y me jodió a mí. Podríamos haber hecho un poco de team. Ir a por Diego. Pero no, el muy tontito me tuvo que atacar. Claro, porque igual me atacaba así a mí. Pero tú eres inteligente. No te iba a atacar. Iba a intentar ir hacia la zona de las minas de arriba. ¡Y estoy vivo! ¡Hostia! Coño. Hostia. Claro, te escapas el que falta, ¿no? Supongo. Hostia puta, míralo. ¡Sí, es mi castillo! ¡Hala, dale! ¡Coño! Me ha pillado antes de tiempo. ¿Pero qué haces, Diego? No, pero esto no toca, ¿eh? Esto es un palacio y... ¿Eso? Y no, está corralado. No sale del tejado. Si es que se me escapa otra vez. No sale del tejado, qué cabrón. No. Nunca he visto una fuerza tan bestia. Gracias, Jesús. Mira. Fíjate. Vamos a ver la repetición. A ver, démosle al... Mira. Grande, Diego, grande. No, bueno, es que... Me quedé... Fíjate. Pero, o sea, la distribución inicial es suerte. Yo no sé dónde os vais a poner vos. Ya, pero Diego, mira, turno número 2, me estoy moviendo para intentar escurrirme por todos lados. Ya viene Jesús, ya me está atacando. En las 4 ya me está atacando. También te voy a decir una cosa, José, este debate lo tuve con gente de aquí. ¿En las alas o el centro? ¿Qué es mejor? El centro está bien porque tienes mejor. También tienes riesgo dentro de... Ya, pero Diego, mira el número 4. Mira el turno número 3 y el 4. En el 4 ya me está atacando. Juntó todas las fuerzas y se lanzó contra mí. La inteligencia de él, la inteligencia es... Uy, o sea, Jesús jugó a exterminarnos. A mí también me exterminó por abajo. Claro, pero es que no tiene gracia eso. Pero me exterminó a mí. Y luego siguió el trabajo. No siguió el trabajo. La parte de abajo la tiene libre. Lo que sea, Jesús, sí te vendría bien. Es que es normal. Poder pillar el 5 ese, pues 5 más. Porque da una zona sin marcar. Eso sí te viene bien, pero bueno. Tío, es que no. Yo muy libre. Tío, es que no. Es que, ¿qué gracia tiene eso? La gracia es que te exterminen. Sí, pero no es exterminar. Si quieres exterminar a alguien, coge más zonas. No, claro. O sea, tú estabas metido dentro de un... Sí, pero es que este hombre, en vez de ir, ¿cómo se llama? Hacia donde tenía que ir, que es el lateral hacia arriba, la parte izquierda del mapa. No, ya de la mitad atacándome. Si me atacas desde arriba y empiezas a reventar, me podías haber quedado solo. Pero eso es esta karma, chaval. Esta karma. Joder. Es que Thiago tiene todas las imágenes, tío. Bueno, es todo guay. Sí, ya ves. Estuvo bien. Sí, Jesús, ya veo que estuvo bien. Bueno, chicos, pues... un placer ahí ver la partidilla y charlar ahí con vosotros un rato. Pues sí. Sí. Y eso, Diego, muy buen viaje mañana. Gracias, Thiago. Eso es, un buen viaje. Gracias. Y a mí, que no me dices nada. A ver si, aunque esté nublado, a ver si hay suerte y no llueve y se puede pasear, joder. Pues sí. Eso, yo el viernes ya puedo quedar.
Ay, genial, Dios mío. tío. Genial, sí, también. Menudo, menudo, genial. Bueno, el viernes, si estás por ahí a las 10:30, estoy ahí en Villa, ¿eh? Sí, vale, sí. Salgo a las 10 del curro. A las 10, sí, digo Y yo a que las está 10:30 mejor. me planto allí. Y sábado y domingo los tengo libres. Bueno, ¿tú cuándo marchas otra vez? El lunes. Lunes. Sí. Lo puedo Bueno, dejar a pues más sí, tarde. tío, sábado y domingo los tengo libres. Ay, Dios mío. ¿Qué Bueno, quieres hacer ahora? pues el sábado ahí estamos. Que el viernes, o sea, el viernes sales a las 10:30, entonces. No, el viernes salgo a las 10, pero Ah, a llego a las Villa a 10. las 10 y 20, llegaré a Villa. Pero no hay días que sales a las 8:30, ¿o sí? Pero es que esta semana es de guardia, entonces salgo a las 10 de la noche. Claro, ahí no cunde tanto que vaya cagando. Justo coincidió así, pero bueno, te veo, Ah, bueno. joder, te veo igual. Sí, no, lo que pasa es que lo decía porque se veía que tenía era que cuando salieras quedábamos y luego ya volvía, o sea, tú volvías en coche y yo en bici. Pero claro. Diego, estoy jugando el mapa del otro día. Las 10. Pero bueno, sí, podría acercarme. Pero bueno, también. No sé si Vila García quedaría. Ya sabes, a mí me va el plan de que es. De que vayamos ahí en grupito y salgas de la farmacia y antes de irse para casa quedemos. Antes de irse para Vila García, pues tomemos algo, ¿no? Ah, Y coño, que me justo mandé allí, el. si queréis podemos tomar algo, sí, Sí. también. Mierda. ¿Y qué pasaba si me Mientras saltaba del salga la comandante, gente, se Diego? puede hacer, joder. ¿Cómo se mueve el comandante? Que aunque salga a las 10 se puede hacer. Diego, Allí, ¿cómo se pero mataba? sí. ¿Se movía el Digo, pero eso no comandante? sé si es de noche ya o. Pero bueno. Sí, no, a mí me parece buen plan. Me parece buen plan. El comandante. Pues. Si haces un ataque, puedes seleccionar si quieres llegar al comandante. Ah, vale, así sí. Pues genial, tío. Y el sábado, eso, el sábado lo tengo libre, así que Muy bien. vamos, Qué suerte conoceráis. tenéis. Pues el sábado, sí, el sábado. El sábado quedamos. No sé si me acercaré un día de Caldas, no lo sé. No digas el nombre en directo, Lambón. Cuando lo vayas a decir, Ah, me lo claro. dices. Todo eso hay que detenerlo. Si no sabes dónde vives, tampoco es tan pequeño. Caldas no. Mierda, cabrón. Hijo de puta. No, no se te escapó a ti nunca, joder, ya es difícil, ¿eh? No. Bueno, a ver, que hay más de un sitio que se llama así. Sí. Bueno, Aparte el Soto del Lago. Sí, no iba a decir. Estamos en contacto ahí, joder. Sí. No iba a decir, la gente de España que nos escuche ya sabe. Sí, la gente de España que nos escuche. ¿Cómo hablamos? Que no se sabe dónde somos, tío. Ah, somos de la Coru. Yo soy de la Coru. ¿De qué zona somos? Somos de la Coru. Me va a fundir la cabeza el puto bote este de A mierda. mí al menos me calan enseguida. Tú eres de tu casa. Bueno, chicos. Muy Pues bien. esto me va a ir a partida. Voy a ir a cenar Sí, ahora. donde Jesús me reventó la Y puta cara. a dormir, que mañana hay que currar otra vez. Bien, pues un placer ya. Lo mismo, Diego. Y ten muy viaje mañana Gracias. y nos Gracias, solo vemos. Diego, Nos ¿eh? vemos Solo estos Diego. días. Gracias. Nos vemos estos días, sí. Sí, vamos hablando, vale. Sí. Diego, que me punte la cabeza la IA, espérate. Bueno, chicos, venga. Un abrazo, chao. Hala, pórtate bien, ya Uno volete. grande. Dormir bien. Sí, como siempre. Igualmente. Venga, chicos. Ah, Uf, Chao. Diego, madre mía. Chao, chao. ¿Qué Chao, pasó? chao. Deberías entrar tú a Twitch, ¿eh? Chao, chicos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Tú, feo. Hostias, está siendo chungo el sistema, ¿eh? Prueba a meter al comandante arriba. ¿Estás jugando un nivel de estos? Ah, el del otro día. Sí. Ya. Ese ya no lo saqué. Ya estoy Sí, capaz. pero sabes que el otro día nos encontramos un túnel. Sí.
Y ese túnel nos tocó los huevos. Sí. 1, 2, 3. 5. Venga, 5. 5. 5 le. Y si. Pero, para que me tiren el. Ah, que es azul. Cambia de color. Si te chingan al comandante, palma. Sí, pero ¿cómo te chingan el comandante? ¿Cómo sabes pues, cuándo te chingan el comandante? Si te ganan el territorio de nuestro comandante, perdón. Ah, vale. Puedes entrar a Twitch y mirarlo, No, a mí es que no me entretiene ver jugar. No. No, el otro día bien que te lo pasaste, cabronazo. El otro día algo como Mortadelo. Ah, la del Mortadelo está guay. Pues ya estoy en. Ya tengo 18 y la ya tiene. Tiene 11, 15 y 18. A mí me gusta jugar. A mí me gustan mayores. A ver. Ver no me mola tanto. Vamos a meterle 10 aquí. Se hace mucho hoy en día, ¿no? Lo de ver a otros. Sí. Ver a otros. Ah, coño. Voy a mandar el comandante para arriba. Diego, pero esto ya es diferente al del otro día, ¿eh? Es diferente. Claro, sí, sí queda tiempo, sí queda tiempo sacar. Tengo 5 más. Oh, que puedo utilizar 5 más. A ver. Y este es el nivel 8, ¿no? Dijimos el otro día, ¿no? Ten sono, Diego tiene sueño. Pues bueno, sí, mañana tengo que levantar prontísimo. Prontísimo, cuidado. A las 5 de la mañana. No, a las 5 de la mañana ahí ya. A las 4 y algo para poder desayunar. Uf, me está machacando. Bien. Me va a dar algo. Diego, me gusta. ¿Te está machacando o te está yendo bien? No, está yendo bien. Míralo en Twitch, entra en Twitch. Aunque no lo tengas. Twitch. Necesito. Tienes sueño. Esto es un territorio. ¡Hostia! Eso es un puto territorio. Espera. ¿Me vas a decir que este cacho de aquí no se puede? Ah, vale, sí se puede. Ya pensaba yo. Cinco aquí. Tengo. La IA tiene 16 y 11. Y 16 es la chunga que tienes tú el otro día. ¡Guau! Wow, está chunguísima. Sí. Estoy metiendo. Sí. Me da la sensación de que le tendré que ganar rápido. Eres bueno. Pero eso es bueno. Porque no sabíamos que teníamos el. ¿Y este no tiene comandante? Mi comandante. ¿No tienen comandante estos dos? Tienen que tenerlo, ¿no? Si yo lo tengo, tienen que tenerlo ellos también. ¡Uf! Hostia, me está reventando el hijo de puta. Vale. Aquí seguiré metiendo 5. Así que le está molestando. ¿Consigues tener entrar en Twitch? Deberías de mirarlo, porque esta partida es la hostia. Te podía compartir, pero no me va a dar el ordenador. Debería, pero no sé. 8. Es una puñetera vez saco eso de ahí. Que yo no sé cómo se entra. Twitch.com/Yoshi de Galicia.
Hostia, me quedo este dos aquí. Toma, que te lo paso yo, Tolai. Qué joder, tío, no. Te lo paso yo, espera. Tío, por favor. Toma. Seas. ¿Qué es eso, Jesús? Lo tienes en privado. ¿Qué hijo de puta eres, Jesús? Tienes unas ganas hoy de machacar a la peña. Uf. ¿Cuánto me ha quedado aquí? 8. Hostia, ahí va. Hostia, aquí. Hostia, ¿tienes publicidad? Tengo publicidad, sí. Es lo que me da dinero. Hostia. Pero entonces ganas un montón de pasta. Sí, también. Gano una hostia de parte de ellos. Digo yo que pagarán bastante, ¿eh? No, no. No. Le puedo colar yo publicidad. ¡Oh! ¡No! ¡Que me pilla la puta IA, su puta madre! ¡Que no me diera cuenta! Pues después te voy a entrar para verte en el perro. Me acabo de pillar la IA con 14 por el lateral. Hostia, 14. ¿Pero eso fue ahora o...? Ah, ¿o se puede ir para atrás en el vídeo? Si pinchas puedes ir para atrás, sí. Me tengo que defender. Sí, defiéndete. No está mal, porque también tengo el muñequete aquí. No sé, sí, parece que estás ganando, sí. Ay, carajo, ahora entro con 20. Intentaré no meterle más tralla, porque tengo que mover todo esto. Primero estoy metiendo donde es importante. Fíjate, ya le metí 15 ahí. Ya lo igualé. Y ahí hay 0, así que no puede... Esa es la IA rosa. Igual te gustaría usar el teclado. No, está bien así. Me parece como el teclado. Mira, el azul ya está entrando. ¿Y qué le ataco? ¿Primero la casa o le ataco? ¿Tú qué dirías? Bueno, esta casa ya me la como. El comandante. Claro, es que tiene 11. El orden. Bueno, si tiene 11, parece que los vas a ganar, sí. Bueno, no, podría meter los 11 en el mismo sitio. ¿Ves? Pero aquí le puedo. Reparte un poquito. Sí, la cuestión es que de aquí le puedo sacar 5. Son líneas cerradas, es una putada. No, pero ya está defendido, ya está defendido. Uf. Pasa. Mira la IA lo que me hizo. No le llegó. No le gano, a esta le tengo que ganar seguro. Yo creo... No, digo que no le llegó. No, sí, te veo para... A ver, 32, sí, te veo para ganar, sí. Pues yo este, no sé qué pasaba, que el azul... Pero es por esto, es por la cueva esta. La extendía un huevo. Sí, pero la cueva es la clave. Ah, no, yo había pasado por la cueva, pero ni aún así. Habías saltado de cueva a cueva. De cueva en cueva y te mueves porque te atropellé. Sí, eso es. La oca. Le voy a meter 5 y 5. El rojo debe tener al comandante por ahí, ¿eh? Tiene que tener. Tiene que... Yo al rojo creo que sí que le había ganado. Chimus. Y bueno, el azul, cuídate que se como sigue ganando bonus. Pero bueno, tienes bastante ventaja. Claro, esa es la cuestión. Pero que no ganen muchos bonus, ¿eh? ¡Eh! ¡Ahí está el comandante! Pues en teoría, si le ganas al comandante, los territorios que tiene se quedan neutrales. Mira, ya se quedó este a... Ya se bajó este. ¡Hala! Toma por culo, comandante. ¡Joputis! Entonces no me sale rentable atacarle ahora, ¿o sí? Yo atacaría solo al comandante. Y ya está. Mira los 19. ¡Eh!
Que la otra tiene 28. Bueno, bueno, me arriesgo. Malo será. Fíjate que está todo limpio, menos este de aquí. ¿Te has fijado? Sí. Vamos a dejar... Vale, ya está, el comandante muerto. Hijo de tu puta madre. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Lol? ¿Con qué me acaba de atacar el cabrón? Tiene 6, ¿no? 7, 8. 8. Con 8 no le ganas a 6, tío. Está a 0. Pero que no, o sea que como meta los 6 ahí, 8 contra 6 no gana, ¿no? Pues 6. Ah, pues no tampoco. Ahora sí. 9 contra 6, no lo sé. Ya le quité los refuerzos que tenía. Ya junté todo. Jugando. ¿Y dónde están los que tenía aquí este hombre? Desaparecieron. Aquí va a haber el corte providencial ya. ¿Qué hago? Le meto todos los 21 de golpe. ¿Y Sus? ¿Qué estarás haciendo, Sus? Me cago en Dios. ¿En serio? Tiene 7. Vale. ¿Cómo tiene 7? Me conquistó ahí uno de uno, ¿no? Como la cosa. Tuvo que hacer algo de eso. El de abajo tiene uno de uno, tiene dos de uno. La casa y el de abajo. Ahora el cabrón se está moviendo para donde no tiene que moverse. Este lo tengo que ganar, tío. Oh, Dios, no. Que te reviento la puta cara. Ya está, ya le gané. Y va, me cago en Dios, a rejuntarse todo. ¿Qué haces, Jesús? Ah, se queda un 4 ese. ¡Hostia, 37! ¡Ey, se quedó pillado! ¡No! Y se le dio a reiniciar. ¡No! Se quedó pillado. ¿Diego? Me quedé pillado. Me quedé atascado el juego. Nunca ahora. Pues ahora sí que se quedó pillado. No, todavía volvió. Tengo que intentar llegar rápido aquí. Tenéis fuerzas muy equilibradas ahora mismo. Pero tú tienes más tropas, me da la sensación. En el campo, tío. Sensación que me da, vamos. Este no lo mato. Ese... Oye. Yo no me arriesgaría porque te quedas. Este mata 26, ¿eh? Tiramos para este. Venga, vamos. ¿Y no te puedes atacar con dos? No. Son líneas rectas. Es una puta. Ah, vale. Sí, pero si tiene que intentar llegar hasta allí, no llega. ¡Oh, 38! Yo creo que ya está. Se me está quedando pillado esto. Sí queda pillado, ¿lo viste? Y si le doy al F5... Bueno, claro, si le doy al F5 me va a quedar guardado, ¿no? ¡Hombre! No soy Jesús. Qué cabrón eres. No entiendo cómo nos sigues teniendo.
Espera, que le voy a dar F5, espera. Sí. Si no se me queda pillado. Vale. No. ¿Por abajo o por arriba? Este. Por abajo, sí, tienes que seguir, claro. Lo que no sé es por qué no lo está haciendo él. Es una cosa bastante difícil de entender. Jesús, ¿qué carajo estás a hacer? Hostia, este va a ser difícil, porque ahora ¿qué hago? Pues nada, atacar. Hay que arriesgarse. Uf. Entró, ¿eh? Le entré yo. Mierda. Me entró. Pero... Es que le puedo tocar mucho las narices porque ahora le acabo de hacer un boquete. Al estilo el tuyo. Sí, pero ten cuidado, tú. Ahora sí. Pero voy a dejar el camino de salir. Uy. Voy a arriesgarme a poner... Es que si me voy por ahí se me va a liar porque está roto. Este está jugado. Uf. Se está empezando a dar cuenta. Me cago en Dios, se está empezando a meter tropas allá abajo. Ah, tiene que venir el detrás mío. Pero la partida que estás jugando es en... con alguien de verdad. No. Si estuvieras atendiendo, te enterabas. No respondas así, hombre. Es que... ¡Jesús! Yo pensaba... Ya, pero... A ver, con otra cosa. Es que... No le quiero responder así, pero es que... ¡Ay, la hostia! Es una inteligencia... Artificial, sí. Su puta madre. ¡Ay, la 81! ¡Me cago en Dios! Mira, es que el tío fue el cojín más bueno. Dale, no coge más. Ay, que tengo este 23 aquí. Mierda. Uf, yo me olvido siempre eso. Lo que pasa es que a veces tardan más en llegar. Jesucito, tienes que aprender a jugar. No te recomiendo que juegues contra la IA. Uf. Es que no me sale esto. Esta es una fase difícil de la partida. Está ahí todo muy equilibrado. Y va, vaya arsenal, estáis montando ahí abajo. Por favor, que no me meta nada ahí. Madre mía. A ver, ahí es muy difícil que te lo gane, tiene que hacer... 180. 190 o algo así. ¿Qué hago? ¿Le ataco aquí que me defiendo? ¿Qué coño hago? Es que le robé el cacho este y nos quedamos los dos emparejados. Sí, tú atacas un poco por todos lados, que no puedo defender todo. Merda. Bueno, ahí hiciste muy bien que... Pero ya lo tienes ganado, eh. Sí. El comandante debe estar en el castillo ese. Sí, voy a tener que intentar entrar con todo el arsenal ahí. Oh. Vale, tiene que estar ahí en el edificio. Con el edificio se conforma.
jarrón. Pega a la derecha. Cago en Dios. ¿Sabes lo que te digo? Que le den por culo. Que venga por mí. Si tú subes, subo yo más. Tiene 11 aquí, qué cabrón. ¿Dónde tiene 11? Aquí, en el barco. Ahí, en el barco. No puedo matarlo. Es que llegará un momento que tendrá que parar, ¿no? Bueno, hostia. Uy, me estás poniendo muy, muy, muy de los nervios. Y ya de las narices. Voy a juntar el 23 este aquí. A ver si de una puñetera vez llega. Me cago. O sea, mira, cuidado cómo subió ahí en el vórtice, ¿eh? Subió un huevo, ¿cómo lo hizo? Pero eso no es bueno para él. O sea, tuvo que haber abandonado a los otros. No sé yo. No sé. Acabo de hacerlo yo también. Ya, pero. No sé. Por un lado no es bueno, ¿eh? A ver si somos puto madre que... Se ha quedado pillado. Abandonar todo lo de al lado, no sé. ¡Cago en Dios! Se está volviendo loco el ordenador hasta. No el ordenador, el internet. De la partida, ¿no? Está fallando el internet para la partida. Uy, esto hay que bajarlo un poquito. Buenas noches. Buenas noches. Ve a dormir, anda, ve a dormir. Yo creo que estás metiendo muchos ahí, ¿no? Me tengo que defender de él. No, pues es que no te va a ganar, ¿ves? O sea, necesita una superioridad. O sea, la superioridad tiene que ser... Bueno, voy a atacarle aquí para que me baje. 1,6 veces o así. Joder. Bueno, que vaya bien la partida y bueno... Sí. Yo le igualo. Y ya está. ¡Cago en Dios! O sea, no vais a ganar nunca, ¿eh? O sea, yo creo que ahí no, es imposible. O sea, tendría que volverse loco uno de los dos y... O sea, en un solo turno no te lo puede, no te... ¡Sigue atacando! ¿Tú crees que así no me puede atacar, no? Yo creo que no puede. ¿De 256 contra 200? No. Me está poniendo de los putos nervios. No salimos de esta, ¿eh? Tío, que me cogió este. Mierda. No podía esta. Esta, ¿eh? Uf. Tienes que meter una sorpresa en algún sitio, ¿eh? No sorpresa, le estoy yendo por abajo, ¿eh? Sí, vale, sí, pues eso. Yo creo que no puede ganarte el de 240. Por ahora no puede. Madre mía, se está empezando... Va por el... ¿Cuánto mata esto? Echemos un momento cuentas. ¿Cuánto mata esto? 150. Creo que no lo va a subir mucho más. Yo diría que... O sea, aún necesitaría, yo creo que... No sé. Pero es que va a ser imposible ganarle, ¿eh? Muy bueno este, ¿eh? Y el que te defiende también. ¿Y por arriba? ¿La casa esa que tienes tres? Ya, pero... Sí, pero se está metiendo aquí, se está distribuyendo. ¿Eh? Le voy a meter 10 en cada nivel. Y ya está. Tío, que sigue sacando este. Me cago en Dios, tío. Es que es imposible ya. ¿Cómo? Tengo que moverme a narices. Si no le puedo atacar.
Ah, eso no, no tienes por qué atacar, ¿eh? No te voy a dar. Pero yo te diría que intentaras meter, no sé, una sorpresa ahí en ese 3. En ese 3, ¿no? El que no lo está defendiendo, Mima. Es que me está viniendo con todo. Va por el comandante. Es una putada, ¿eh? No debería saber dónde está. Sí que sabe, mira, va por camino. Entonces la máquina tendría esa ventaja. ¡Bajó! ¡Me atacó! A ver, me atacó ahí abajo. Hostia, pues sí, sí que te atacabas, ¿eh? No estoy muerto, tío. Ya no me defiendo ni de coño. Toma por culo, le mando una 9. Ah. No, pues sí, ya. No, ya está. Ya no le gano. No, 9 contra 11, desde luego que no. Ahí va. Este no me hace falta. Mira. Mira dónde se metió. Vamos a descubrir hacia dónde va. Ya no le gano. Atención que llega allí. Ya verás. Te han puesto lo que quieras a que va a girar. Va a ir hacia ti. Ahí va. ¿Qué te dije? La IA sabe dónde está. No sabe dónde estás. Porque al final va a ser mejor el castillo este de aquí que ahí. Ya estoy muerto, se acabó. Sí, ahora sí que sabe que tienes el comandante ahí porque está lado. O sea que como no. Sí, pero fíjate. Es que aparte empieza con ventaja. Eso que me había molestado a este nivel, no me acordaba. Es que empieza con ventaja. No he visto la gráfica, empieza más arriba. Empieza no, yo tengo 9. No, pero empieza con más tropas en el. Lo ponían en la gráfica. Un nivel injusto. Pues no sé, pero esto hay que conseguir sacarlo. Bueno, pues. Bueno, digucho. Bueno, qué suerte con ese nivel. Ya me pondré en otro momento. Sí, mejor. Espera que me despido yo ahora. Corto el directo y me despido. Venga, chicos, nos vemos después. Hasta luego.